Bueno, tengo aquí conmigo a Ronald Guevara, autor de los dos goles, con el cual su equipo, la H, empató a dos hoy en la final acá contra cinco estrellas, pero que a la postre quedaron campeones en penales. Buenas noches, ¿cómo te sientes después de haber sido el autor de los dos goles? No, pues muy bien. Muy bien, gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios porque nos ha regalado el triunfo. Y estoy agradecido con mi compañero por haberme dado la oportunidad de jugar con ellos y estamos felices. Bueno, anotaste un golazo, ¿no? El segundo fue un buen gol, ¿no? Me gustó bastante, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Pensabas que ibas a hacer dos goles en esta final? No, no pensaba, pero se dio la oportunidad y usted sabe que en el fútbol se da todo. En el último minuto anotamos y gracias a Dios empatamos. Bueno, comenzaron perdiendo, ¿no? El rival, ¿difícil ahora? Sí, estuvo muy difícil. Sabemos que cinco estrellas es un equipo muy bueno, pero se nos dio y nos tocaba. Bueno, ¿qué se festeja más, ser campeón o haberle ganado cinco estrellas? No, ser campeones, ser campeones. Bueno, ¿vas a seguir con el equipo? Sí, estoy bien. ¿De dónde eres originario? De Jutepeque. Un saludo allá a tu familia, si tienes. Sí, un saludo para mi familia. Mis hermanos, William, mi hermana, agradecido. ¿Tu nombre, por favor, nuevamente? Ronald Guevara. Bueno, ahí tienen el saludo de Ronald Guevara desde acá de la ciudad de Atlanta, quien anotó dos goles hoy en la gran final acá contra cinco estrellas, dos equipos hondureños, una gran fiesta deportiva, ambos equipos se entregaron. ¿Algo que quieras agregar? No, solamente. Gracias. Bueno, gracias. Felicidades. Gracias.